Abigail, tenías un tema ahorita un poco candente de una reunión de presidente a presidente. No, yo tengo un tema ahora que es también, bueno, de presidente del patronato de la Plaza de la Salud, Julio Amado Castaño Guzmán, ha pedido hoy que el gobierno transfiera 25 mil millones del presupuesto de educación para que pase a terminar, para terminar los 56 hospitales intervenidos por la OISOE, que hay que decir que está siendo dirigida por uno de los hombres más honorables y transparentes del gobierno, el ingeniero Pagán. Lo que habría que establecer es, porque el presupuesto de educación está asignado por ley, o sea, es un 4%, hay una ley especial que faculta al gobierno a la asignación del 4%, no es una asignación normal, como por ejemplo medio ambiente tiene 1,000 millones y le podemos quitar 300, una transferencia. Es una asignación presupuestaria. ¿Cómo es? Porque esta educación tiene un presupuesto asignado por ley del 4%, entonces no sabemos cómo se podría hacer eso, a pesar de que yo simpatizo, porque educación con ese mismo presupuesto ya ha concluido prácticamente todo el proceso de aulas escolares. Pero tú sabes, Abigail, o sea, la construcción de aulas. La idea puede ser buena, pero yo no le veo sustentación legal. ¿Por qué? Porque es que si tú estás enfermo, tú no puedes ir a la escuela. No, pero perdón. Es que el presupuesto de educación forma parte de una ley. Y eso, no, para modificarlo, hay que hacer otra ley. Bueno, yo ahora estoy planteando eso. Ahora bien, pero además sería un mal precedente de que a educación se le sustraiga, por muy buena razón que tenga la propuesta, que me parece muy loable, pero sería un mal precedente. En estos días Iván dijo aquí, con relación a la inseguridad pública, Seguridad ciudadana, decía, hay que sacar hasta educación si hay que quitar. No, espérate. Iván lo dijo. Debería ser parte del Iván lo dijo, yo digo. De la solución. Que no, es que hay que planificar. Si salud pública necesita más dinero, que se busque un fondo, un préstamo. Pero Graimer, mira, más nunca te van a dar y es una ley. Oye, Graimer, aquí no se puede dudar de nada, porque resulta y viene a ser que esa ley de educación del 4%, cuando se vino a aplicar, que fue en el primer periodo de Danilo Medina, ya tenía 13 años aprobada y no se aplicaba y se violaba. Entonces, cualquier cosa. Bueno, pero Danilo ha respetado, hay que decir que Danilo ha respetado la ley. Yo lo que planteo es que para mí, oye, bien, pero con el criterio que él tiene y la persona que está ahora en la OISOE, a mí me simpatiza, perdón, la idea, porque hay un problema aquí de salud. Aquí parece que los años de Balaguer, los años de Leonel Fernández, los de Hipólito, parece que fueron, o sea, cayeron en el vacío, porque no es posible que la crisis hospitalaria que tiene este país, que Danilo ha venido enfrentando, existiera y no la conociéramos. Aquí hay una situación de salud precaria, muy precaria. Primero, la ministra parece que está cansada. Oye, bien, la de salud parece que está cansada, porque hay hospitales como el de Baní que son posiglas. Tú no puedes entrar porque sales enfermo aunque estés sano. En Constanza fue un desastre. Los equipamientos, el Darío Contreras compraron, que aquí hay mucha gente que alega cuando compran, no, que no compraron tal cosa, que le estaban ofreciendo a 100 y mejor la compraron a 200. Compraron una cámara china. Para Darío Contreras no sirve ninguna. Un tomógrafo, no, óyeme. Sirve ninguna, pero Abigail, espera. Ahora yo planteo, con la crisis que hay aquí del sector sanitario, crisis sanitaria, con los hospitales en construcción, hay 56 hospitales intervenidos, muchos ya están adelantados. Si el dinero tiene que venir de cualquier lado, ¿cómo es posible? Mira, una simpleza, porque lo que voy a decir es muy simple. Sí. Pero ¿cómo es posible que frente al Ministerio de Salud Pública, al frente, haya tres carderos friendo chicharrón y morcilla? Ahí ya no hay dirección. En la calle. Frente al Ministerio de Salud Pública, pero eso es una cosa impresionante. Una vergüenza. Y más vergüenza todavía, yo creo que la situación de hospitales que como el de tu pueblo y el mío. No, eso no es San Bartolomé. No, el San Bartolomé no existe. Es un desastre. El de Baní es una posible. Ustedes saben dónde hay otro hospital que es una posible. En Pedernales. El show sale para todos. Madre mía.